Esto es arquitectura ciclópea de orden orgánico. Según los arqueólogos, son meras casualidades de la naturaleza. Esta es una obra del agua. Sergio, no te lo pierdas, según los arqueólogos. Obra del agua, pero si esto está calzando este megalito y está conformando el paso a esta sala. Esto es pura arquitectura, pero a los arqueólogos no les entra en la cabeza. Viven en otro mundo diferente. Mira. Esto es para subir. Y aquí tenemos, fíjate cómo están todas ordenadas y colocadas. Una sobre la otra. ¿Lo estáis viendo? Y todo el templo mantiene esa arquitectura ciclópea de orden orgánico. Pero lamentablemente, los arqueólogos se niegan a aceptar la pura realidad. Y la pura realidad es que esta es arquitectura, que no se trata de erosiones milagrosas ni de millones de años. Esto es arquitectura. Fíjate cómo está todo colocado y ordenado para... Pero es que mira este lado también. Mira este lado. Todo. Mira. Mira cómo está, cómo está calzada. Claro. Y una cosa tan... Y bueno, tan simple de dotar de significado, porque... Sí, es sencillo, no es nada... No entiendo cómo siguen negando la realidad, o sea... Estos se creen que las cosas se caen y se quedan así. Sí, ellos creen que las cosas se hacen solas. Ahora vamos a mostrar qué hay en el centro de esta sala, que es donde nos lleva este montaje, para que vean que no son casualidades de la naturaleza. Eso es un error bestial, hombre. Que está todo hecho, que vivimos en un engaño, porque afirmar que esto es una cueva de origen natural hace falta valor. Y aquí tenemos el altar. Bueno, un momento, mira cómo está conformada la cueva. Es precioso este. Forma triangular. Esta sala es preciosa. Mira, mira, aquí. Cómo está montada. Y ahora, para que veáis en el centro de la sala. Esto es el altar, señores. Es que mirad. Sí, sí, cómo está montado. Vamos a ver las casualidades de la naturaleza. Mira la cuña entre la parte superior y la piedra en medio. Ya no se mueve, que está bien puesto. ¿Y entonces qué vemos en el altar, Eliseo? ¿Qué estamos viendo en el altar? ¿Qué ocurre en él ahora mismo? Pues que está cayendo el agua directamente encima de la superficie del altar. Y esto es una liturgia continua. Y por ello siempre digo que la civilización madre rinde culto al agua y al movimiento cíclico de los astros. Y muchas personas dirán: es una casualidad de la naturaleza que el agua caiga justo en el altar. Pues yo creo que no, porque después de muchos años estudiando estos templos, he llegado a la conclusión de que se trata de ingeniería hidráulica. Es decir, si el agua cae aquí, es porque estos constructores así lo diseñaron. No hay otra razón, porque cuando hablamos de estos vestigios, no existe la casualidad. ¿Ves? Es una liturgia continua, una libación continua. O sea, todo está diseñado para que el agua caiga en este punto.
Sería una misa de 24 horas continuas, Sergio. ¿Me para de ir goteando? Sí. Mira ese detalle aquí. Cómo está todo puesto. Es un pequeño, pero un pequeño gran detalle. ¿Lo ves? ¿Lo ves?